¡Sí, señor! ¡Hoy es martes! ¡Oh! ¡Mañana pagan! ¡Qué bueno! ¡Arranca mucha noche! ¡Qué emoción! Nada más tenía $5 en la cartera. ¡Qué alegría! Buenas noches, Panamá. Con la alegría de paparazzi damos la bienvenida a esta noche, martes 14 de marzo. Los días 14 son días de felicidad. Sí, señor. Son días de mucha alegría. Se le notó. Sí, sí, sí. ¡Qué emoción! Pero la cosa es que dura muy poco la alegría, porque el 15 ya es día de tristeza. Malo este man, loco, pero chuleta, loco. Oye, sí. ¿Y está aquí? ¡Sí, señor, más flaco! Andaba de parranda. Andaba de sentado. ¿De qué? ¿Sentado? ¿Descargando? Sí, sí, que te viste malito ayer. Sí, pero no era del estómago. Pobre no. Katy. Todavía estoy medio malito. A ver si con el aire me apoyan un poquito, por favor. A mí me dijo Katy. A ver si dijeron, no salgo igualito que como estaba anoche. Oíste, Jaramillo. A mí me dijeron que la pobre Katy. ¡Negro! ¡Papá, estás bien! ¿Qué te pasa? Algo de eso hubo, pero no era eso. No te preocupes, tranquilo. Papi, yo voy bien. Pégate en la rodilla. Oye, ya un poquito mejor, un poquito mejor, nosotros. Tratando de... Sí. Oye, hay que tomar medicamento, hay que tomar mucha vitamina. Sí, relax. ¿Eso, los anabólicos que te metes tú? ¡Ay! ¡Ah, lo profundo! Eso te, o sea, eso te daña. No falta un día y ya se ponen así. Sí, oye, tuviste. Ah, oye, está reventando con el cabello. Para que sepa, sí, el cabello va creciendo. Para que sepa. Para inyectarse anabólico no podría estar así porque yo estoy bien flaco. Anabólico quedas como un sapo así. Para que amor, sepa. Dale caso al de la barriga relajada, al del abdomen pero relajado. Pero que tengo que ver. Lo que eres tú que andas inventando eso. Oye, qué gusto poder estar con ustedes esta noche, poder informarles, entretenerles, llevarles como siempre una hora agradable, señores. El único noticiero en vivo en este país a esta hora, con las noticias contadas a nuestro y estilo. El noticiero cheverón. Excelente. O sea, nosotros somos los chéveres. ¿Cómo? De las noches. ¿Cómo? Ese movimiento de cadera, óyeme. Pero hazlo, pues. Parece que, no. Ah. Ese paso es tuyo porque yo tengo que hacerlo. ¿Pero por qué tú tienes que poner a bailar Jaramillo así como el paso de maraca? ¿Cómo estás, madre? ¿Cómo te va hoy? Súper bien, contenta. Ayer estuve solita, gracias a Paparazzi por el apoyo de ayer. Sí. Dice que muy fue... bien, escuché muy buenos comentarios, sí. Y leí Paparazzi muy buenos comentarios. Lo hizo, mira. Sí. Los dos, los dos. Me imagino que los dos fueron excelentes. Ya puedes pedir tus vacaciones, papá, no te preocupes. Sí, aquí me faltan estamos 15. Se me preguntó, me debe 15. No. Sin emocionarse. Pero contenta de verte de vuelta mejor. Sí, eso sí. La gente estuvo preguntando mucho. Deja el aire, ahora te lo apagan. Tienes la defensa baja. Estuvo preguntando mucho por ti, sí, la gente estaba preocupada. El vecino y aquí de al lado, está. Que no sabía dónde venían los olores, él estaba preocupado, ¿qué pasó? ¿Cómo está el tercer piso? Muy bien, hermano, gracias a Dios, todos contentos, muy alegres de que usted esté hoy aquí. Usted sabe que somos una familia donde falte uno, ya uno contento de que viene mi compadre Cache el jueves. Ya viene, que estaban preguntando mucho por él. Exactamente, sí. Y se vuelve a organizar la familia, gracias. Qué a Dios. Bien, ten cuidado, no te vayas a apretar mucho los pantalones, compadre. Señores, vamos con los titulares porque esto arranca ya. Ya. Bien. Noche, en mucha noche. Bueno, y la tan anunciada comisión de diputados creada para investigar a actos de corrupción, como que no ha sido recibida. Ahora varios gremios empresariales se pronunciaron cuando no ha. La tragedia ocurrida en Guatemala cuando 40 menores mueren en un albergue ha generado reacciones en el mundo. Panamá es parte y se suma a estas reacciones. Los productores dicen que hay negociado entre gobierno y representantes del sector agropecuario. La bola pica y se extiende, la bola pica aquí, pica allá y se ferva la locura. Y la falta de personal en Cancillería impidió que hoy se entregara la notificación que cancela la construcción de la sede diplomática en Rusia en Panamá. Ahí tuvo mi brother Benito Mojica. Vamos a ver lo que ha pasado. Bueno, para ese 5 de diciembre, de acuerdo, muchachos, estamos contigo, Jaramillo, belleza. Hoy estás linda, hoy madre, como siempre, como todos los días. Regala la belleza. Gracias, amor. Mi amor. Oigan, además debo decirles que la Caja de Seguro Social reiteró hoy su disposición a continuar en el diálogo con los gremios médicos que están llamando a un paro el próximo lunes. Eso está seria la cosa. Horrible. Hay que... A la cosa fea. Estaban tranquilos los gremios médicos. Pero es que estaban en un periodo de conversación, de negociación, y parece que un año después no hay resultados. Porque ya se acabó, ya pasó el tiempo. Y... Sí, no hubo movimiento de nada. Escuché parte del gremio diciendo que eso no se resolvió nada, no se hizo nada con las conversaciones que tuvieron. Así que ellos, mira... Sí, van a paro. Y al final, ¿quién sufre? El pueblo.
Es que como siempre, imaginas, el pueblo estamos es el hablando, que sufre. Estamos hablando de Felipín, tienes un serio problema, Felipín. Del gremio, sobre todo en la caja de seguro social. Sí. Pero tú te imaginas las citas que han sido programadas. Sí. Para, o sea, hay tantas cosas y que al final nunca ojalá se reponen. ¿Tú te acuerdas de la última huelga que hubo? Que ahí estaba Huelga al Hombro y todo el clan. Huelga al Hombro. Sí, y al final nunca se repusieron esa cita. Y no, siempre no, claro está ese no déficit, está ese problema. Y si viene una huelga, ahora el lunes, porque se está llamando el lunes, hoy estamos a martes y todavía nada. Mañana es un día muerto, mañana a paro, pagan, a paro. Mañana es miércoles, mañana cobran, el mundo se pierde temprano. La gente se lo olvida, ¿eh? Exactamente, y el jueves, nada. El lunes la cuestión. Exacto. Vamos con información, madre. Así es, vamos a empezar de una vez. Y es que varios gremios empresariales se pronunciaron ayer por la situación actual en la Asamblea Nacional. Crear una comisión formada por diputados para investigar posibles actos de corrupción no ha sido bien recibida. Vamos a ver. La comisión de 11 diputados que tendrán la misión de investigar si hubo o no algún tipo de corrupción en las obras de infraestructura pública desde el periodo 2004 hasta la fecha no llenó la expectativa del sector empresarial. Roberto Troncoso considera que los diputados no son los más idóneos para realizar este tipo de investigación. El tema de nombrar comisiones es como cuando aquí existió un procurador que trató de abrir expedientes a cada uno de los diputados porque no tenía un piso político, entonces trató de tener esto para poder protegerse. Entonces yo creo que eso también es una vía protección. La protección es que si me investigas por acá, yo te estoy investigando por acá. Y es un baile que se necesitan dos. Y yo creo que en este momento están haciéndolo solos, ¿no? La comisión está integrada por los diputados Elías Castillo, Crispiano Adames, Zulay Rodríguez del PRD, Luis Eduardo Quirós, Jorge Iván Arrocha y Luis Barría del Partido Panameñista, Ronnie Araúz, Dana Castañeda y Carlos Afú del Partido Cambio Democrático, Juan Carlos Arango del Partido Popular y Francisco Alemán del Partido Molirena. El panameño de a pie también tiene recelo del trabajo que puedan realizar los parlamentarios, más aún cuando el órgano legislativo atraviesa por un proceso de auditorías por posibles malos manejos presupuestarios. Digo, sea la asamblea o no sea la asamblea, tiene que ser un ente por medio que la ley se lo permita. Si la ley se lo permite a ellos, no podemos hacer nada. Es la ley es la que hay que seguir. ¿Confía usted que estas investigaciones puedan llevar a algo? Es posible que sí, sean ellos o sean otros. Siempre todo en Panamá se ha llevado políticamente. Que los diputados no tienen que investigar eso, sino otras personas, porque ellos mismos se tapan uno con el otro. ¿No confía usted entonces en este proceso? En este proceso no lo confío, porque es la verdad. Y yo veo las noticias todos los días y sigue siempre lo mismo. Todos tienen cola de paja. Si tú, yo te investigo a ti, tú me vas a sacar un expediente a mí. Es mentira que ellos van a hacer una ley contra ellos mismos. Eso es mentira. Que no se van a empezar puro humo nada más para que la gente se distraiga en las otras investigaciones que están saliendo. La Comisión de Diputados deberá rendir un informe al Pleno de la Asamblea Nacional en un plazo no mayor de 90 días. ¿Y se logrará? Pero es que ahí nosotros vemos el sentir del pueblo. Uh-huh. ¿Qué es lo peligroso cuando tú no crees en una clase política en este país? Pero es que ayer estábamos hablando de eso. Si se investiga es malo, si no se investiga también es malo. O sea, lo que entonces, ¿cómo vamos a quedar bien? La percepción de la gente ahí afuera dice, pero mira, que ellos están sacando eso para taparse, claro, esto. ¿Y tú vas a investigar, mami? Ah, está bien, yo te voy a investigar aquí. Lo que pasa es que se duda mucho de por las figuras. Claro. Me explico, entonces son administraciones que igual guardan relación con los propios diputados. Pero alguien tiene que pero entonces, hacerlo. ¿Quién ya investiga? Que... Y es la institución idónea. O sea, eso es aquí. ¿Cuál es tu pregunta, madre? Pero... bien, seguimos. Aparte de nuestro amigo. ¿Qué te pasó? Dilo. Ah, te ahogaste. Estoy malito. Oye, Adriancito, dilo. Aparte de nuestro amigo Estéreo Azul. Ahora, te digo, gracias, algo. Es que al final alguien tiene que tomar la decisión, alguien tiene que investigar, ya que el Ministerio Público no dice. Vamos a ver qué pasa aquí a 90 días. Y entonces se podrá tener mayores o mejores reacciones exactamente sobre este tema. Oigan, y la muerte de más de 40 menores en un albergue de Guatemala en circunstancias no muy claras ha provocado reacciones a nivel internacional, incluyendo nuestro país. Vamos a ver. Hasta el día de hoy han contabilizado 43 niñas quemadas.
Son las voces que claman justicia por la muerte de más de 40 niñas y adolescentes en un albergue estatal de Guatemala. Se manifestaron frente a la embajada de ese país. Extenderles un abrazo solidario al pueblo de Guatemala porque nosotros estamos de luto, Latinoamérica está de luto y nosotros queremos entregarle, tenemos una carta que le vamos a entregar a la embajadora de Guatemala con una serie de exigencias al Estado de Guatemala y asimismo llamar la atención porque esto no es algo ajeno a Panamá. En Panamá están pasando estas cosas y el gobierno no hace nada, no está garantizando los derechos de las mujeres. Según datos preliminares, las niñas y adolescentes habrían muerto quemadas en respuesta a las protestas que estas emprendieron por abusos sexuales y psicológicos de los que eran víctimas. La responsabilidad aquí en Panamá en el año 2009, allá en Guatemala la semana pasada, y ojalá nunca más se vuelva a repetir, la responsabilidad siempre va a ser del Estado. Esto es un castigo y que esto nunca más vuelva a suceder. Entregó a un miembro que es parte de la embajada. No podemos dejárselo a usted porque ¿qué nos consta? Pues si quiere reunirle, bajo la Okay. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, anualmente en la región más de 1.700 mujeres mueren por violencia de género. Yo no conozco casos de víctimas masculinos. El machismo no es una relación que se da a la inversa. Siempre la víctima es la mujer. ¿Por qué vulnerabilidad? ¿Por tener menor fuerza física? Por un lado la fuerza física y por el otro el factor cultural. Los países con más casos de violencia hacia la mujer son Argentina, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Es así, el tema cultural, lamentablemente en Latinoamérica, ese machismo a veces disfrazado de superioridad y de cosas que de verdad que han quedado, debieron quedar en el siglo pasado, sí. Son las que nos llevan a noticias lamentables. Yo veía, creo que ayer, una noticia en donde llamaba la atención porque la familia de la víctima, de la mujer que fue asesinada, decía que su pareja era un marido ejemplar, era un hombre pues que la hermana de la víctima. Exactamente, la propia hermana decía, sí. La verdad que sorprendidas de la situación, ¿qué pudo haber provocado esto cuando era un marido ejemplar, se llevaba muy bien con los hijos inclusive de la fallecida y demás? Pero a veces esas reacciones que vienen apadrinadas en la formación del propio hombre, eso es delicado. Y eso tenemos que romper ya con eso. Qué poco hombre aquel que es capaz de herir a una mujer con cualquier excusa, porque no hay excusa. O sea, ahora, la excusa que tenga el hombre no es válida, sí, para usar su fuerza y herir a una mujer. Y exigir también, Jaramillo, que las leyes panameñas sean más duras con, sí, estos hombres maltratados. Porque así que, ay, yo te doy una fianza de alejamiento, ya, tú no te puedes acercar. Eso es algo ridículo, brother. Claro, súper, súper ridículo. Y ya llevamos tiempo diciendo que esto no funciona. Sí, pero bueno, vamos a continuar con cosas más agradables. ¿Les parece? Sí, por favor. Nos vamos con la pregunta de ayer, señor productor. Nada más agradable que verte a ti en pantalla. Ay, qué belleza. Me dijo el compity wife. Pregunta. Sale ese cuerpo. Sí. Pregunta de ayer. ¿Cree en la seriedad de los auditos de la Contraloría a la Asamblea? Hashtag. Ahí sí. ¿Cómo no? Hashtag. Ahí sí. ¿Cómo no? Repito, hasta ahí sí, cómo no, clase de ojo, miren, muchachos, tiene un sol. Oye, ¿ustedes vieron el meme? Me parezco bastante. Vamos a ver qué dijo la gente en las redes sociales. Bien, dice Ariel Estribín, por supuesto que no creo, esa es la ocurrencia más descarada que han usado como excusa. Pero ven, no les creen a nadie. Exacto. Ahí, así salió un Chávez, cuidado. A eso es lo que viene, eso, cuidado. Eso es, les creo más a Pepino y Tortón que a la turbamulta de la Contraloría, hombre. Saludos a Pepino y Tortón, hombre. Maritesta dice, no se puede creer, esos auditos son amañados porque ellos pertenecen a este gobierno y tampoco son serios, así que ¿qué es más de lo mismo? Yariela Malo dice, hay que darles un voto de confianza. Lo malo, así como el apellido, es que sus compañeros de fiscalización de la Asamblea están en el ojo de la tormenta y no sé si se atrevan a hacer un informe contra sus acciones. Bien. Nazaria, bueno. Pinilla, ahora mismo salen los maletines por debajo de la mesa. Avísame, ay, por dónde salen, oye, por favor. Ay. Y compran a todos esos auditores, oye. Qué bárbaro. Ahí oigan, esos son los comentarios que llegaron a través de las redes sociales. Como siempre, es importante que usted participe, así que claro, muchas gracias por haberlo de nada hecho. Voy con otra cosa, y es que por la falta de personal en Cancillería, escuche bien, ajá, hoy no se pudo entregar una notificación de cancelación, ¿cómo?, de construcción de la, sí, sede, sí, diplomática, sí, de Rusia, ¿no había en Panamá, personal? Ah, no había. Vamos a ver.
El corregidor de Ancón llegó pasada la 1:00 p.m. hasta con unidades de la Policía Nacional y ni aún así lo dejaron entrar. Este medio tuvo acceso a la nota donde se ordena suspender la construcción de la sede diplomática de Rusia en Panamá. Ha violentado todos los procesos constructivos de esta especie, incluyendo la ley 15. La ley 15 establece que para poder ser la carrera de arquitectura y ingeniería en Panamá debe ser panameño, debe tener línea panameño. Entonces, ahí hay una empresa que no está registrada en la Junta Técnica, que no está en los profesionales también registrados y están ejerciendo. Sí. En la puerta principal hay letreros que impiden filmaciones y fotografías. Y ahora con esta invasión de este lugar, eso no, nos parece que está fuera de lugar eso. Y que las autoridades deben tomar cartas en el asunto para defendernos. Es una cuestión en la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores debería actuar. Me da pena ajena, me da vergüenza. ¿Qué me da vergüenza? Que yo estoy en la República de Panamá. Y estos señores, siendo rusos, nosotros no podemos cruzar allá porque él no le da la gana. Y cuando se le habla en español, habla en inglés. Y cuando se le habla en inglés, habla en ruso. Otros denunciaron agresiones por parte del personal ruso. Me viene y me pregunta, que me dice, usted no puede grabar aquí. Yo le dije, yo estoy grabando. Y me dijo que me iba a denunciar. Y yo le dije, pero y yo te voy a amedrentar eso y te voy a arrancar ese teléfono y te lo voy a destruir. Y yo, usted no puede hacerme eso. Al cierre de esta nota se conoció que no se pudo entregar la notificación de cancelación por la falta de funcionarios de la Cancillería panameña. Oye, pero eso es una bajada o una cuestión de apartamento. Una fortaleza. Oh, allá la... ¿Pero qué es lo malo? O sea, la Cancillería no tenía personal. Llega a las unidades de la Policía Nacional. No permiten el acceso ni nada. Lo que, bueno, entiendo que el licenciado Benito Mojica va a estar mañana con nosotros conversando un poquito más para entender qué es lo que ha pasado. Exacto. Con esta construcción, cuál es la... O sea, la notificación en base a qué pero se da y por qué es la decisión. Pero como sea, está cancelada, me explico. O sea, como sea, si ya el municipio dice, está cancelada esta construcción, no puedes continuar, no puede ser pero que ellos movimiento. Sigan construyendo porque eso ya está son casi los terminado, rusos, pues. Eso está casi terminado. Ya por eso, entonces tiene... el personal de la Cancillería, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué? ¿Dónde están, papá? ¿Qué están haciendo? Ay, aquí estamos en hora de almuerzo. Digo, imagino, ¿quiere su vida, señores? Imagino que están, que no hay personal para eso específicamente. Ahora, yo no creo que Cancillería no haya personal. El que hay que contratar es al seguridad. Que cuando tú le hablabas en español, te hablabas en inglés, y le hablabas en inglés, te hablabas en ruso. ¿Qué? Okay. Gracias, madre. No me entendieron. Nosotros le llamamos. Sí, ustedes son malitos para el ruso, yo sé. Vamos con saludos de redes sociales, muchachos. Atención, dice Cristian Batista. Éxitos y bendiciones, madre Jaramillo, Marquito, de servicio. Saludos a la familia Batista de Colonia del Prado, son los mejores. Gracias. Saludos, Cristian. Bueno, lente, dice con más. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Ya la vida. Yo quiero un cuarto así. ¿Cuál es? Coalición mediática vengativa. Oh, Dios. Está todo el mundo. Nelson Emilio dice, en sintonía del mejor programa de las noches de este Santiago de Veragua. Dice también por acá, Linet. Saludos a todo el crew. Un beso y un abrazo a ¿cómo es la cosa? Hueti, hasta Colón, Puerto Escondido. Y bien escondido. Ahora, esa foto, Linet. Oye, tengo saluditos por acá para Miriam, un beso enorme, está en sintonía, azul radiante, Octavio y Diocolinda, un abrazo enorme. Y Charlie Bárcena dice que si me hice un detox porque estoy como más flaco, casi. ¿Se purgó? Prácticamente. ¿Se purgó? Ya perdió todo. Oye, no, cuando yo vaya agarrando un poquito ya. Está ojeroso. Ay, oye. Me deja suave. No digas eso. Ver, yo todavía no tengo saludos, pero usted escríbame, @lamade12 y yo le mando sus saludos en el próximo bloque, ¿les parece? Está bien. Señor Paparazzi, ¿tiene saludos? ¿Cómo no? Saludos como siempre a mi brother, el doctor Díaz, allá en Arraiján. La agenda de Clínica San Remo. El mejor, un abrazo, ¿no? El mejor, tipez. El mejor. Oye, hay video. ¿Ah? No, todavía no hemos llegado. Yo no quiero caer en hospitales. Ah, no, paparazzi. Yo estoy pensando que hay que por lo menos la te. No, pero es mi amigo. Pero un caje en clínica, tú estás loco. Yo porque quiero un caje con una clínica. Oye, eso resuelve. Vamos con video casi doloroso. ¿Sabes? Este es un video casi doloroso. Ay, Dios mío, el niño. Ah, sí, yo lo vi. Ay, el niño. Es capista. Se me va acá el niño. Míralo. Ay, Dios mío. Un Matías cualquiera. Ah, no, ¡qué va! ¡Qué bárbaro! Y le tenemos imágenes exclusivas de él y todo. Sí, atención. Se le fue el. ¡Y ese papel ahí! ¿Qué? Espérate, ¿qué? Así no es. No, así no es. Tengo que bajar. Claro. Ahí voy. Ese pelón cuando tenga 18 años. ¡Estilo! Que le esconda.
Misión imposible, ni sabe. A ese niño tiene que esconderle las llaves del carro. Sí, señor. Porque cuando se alelen los papás, mira, Tom Cruise sale manejando. Mira, puedes aprender de este niño. Gracias. Ya regresamos, señores. Esta gente es ¿cómo se nota mala? Que tiene que ir al baño. ¿Cenaste, mamá? ¿Cenaste? Ya regresamos. Quédese ahí. Como estilo, ¿eh? Sí. Como estilo. Style and fashion. Muy buenas noches. Buenas noches. Tom Cruise, mira. Y buenas noches a toda la gente que está pendiente, por supuesto, a Mucha Noche. Agachadita, pues, agachadita, te ves bonita. Oh. Oh. Oye, chiste interno, ¿no podemos hacer un chiste interno? Un chiste interno, un chiste. Le decimos, ustedes nunca habían visto una persona gigante caminando de rodillas. ¿Sí? Eso fue lo que nosotros vimos aquí, para que la gente sepa, porque nos reímos. Es así. Nos reímos y ellos no saben, claro. Pero hay cosas que tú sabes que se manejan así a lo interno. Compañero, mire, ustedes disculpen, amigos televidentes, si usted está desesperado, desesperada, ajá, a que yo le diga lo que me convenga. Sí, exacto. Que le pero a mí me interesa mucho, yo sé que a las seguidoras, especialmente las seguidoras, ajá, quieren saber el estado de ánimo físico, ajá, de nuestro compañero. Sí. ¿Qué le pasó ayer? Uy, con esa cara, Dios mío. ¿Qué le pasó ayer? Está malito todavía. El cabello sí, igualito. Mira que una fiebre de esa que no entendí, ¿sabes? No entendí, está pero violenta. Estás tranquilado. Tumbado. A tu derecha. Ahí más arriba, más arriba. Es que me puse un... No, pero... Mira, yo prefiero verlo así, paparazzi. Yo prefiero verlo así. Porque... Me puse un mousse y tuve como que se repartió más por un lado que para el otro. Sí, para mira, como estaba antes, yo prefiero así. Ah, sí. Pero sí, ya mejor, pero sería una la cosa. Una fiebre loca. Violenta. No, no, no. Una yo le siento un semblantito como que de verdad que sí estaba... Sí, sí, sí. Estaba jodidito. Sí, sí. Yo para no venir una noche al programa que yo tanto quiero y que sí me entretiene, tengo que estar pobre bien. Pobre Katy, decía, pégate las rodillas, pégate las rodillas. Sí, porque le digo una cosa, hermano. Ajá. No hay mejor trabajo cuando tú te diviertes. Por sí, supuesto, señor. ¿Qué pasó, papá? Estamos hablando acá. Cuando tú te diviertes. Y además te pagan. Y además te pagan. Mira, mira. Te pagan bien. Y te pagan de bien. A ustedes te pagan de bien. Aún. No, aquí, a mí no me pagan de bien. He escuchado eso por ahí, que te pagan bien, que pagan bien. A mis compañeros les pagan muy bien. O sea, sí, la gente como que se emociona con esas cosas. Es como todo el mundo, pero a uno le pagan mejor que a otro. Madre, tú no puedes hablar eso porque tú ganas. Oye, pero tú nunca has visto mi cheque. A madre le dicen... Exacto. Madre y el mío tampoco. A madre le dicen doble cheque. Pero vamos a hacer algo. ¿Quieres ganar mejor plata? Doble cheque. Madre, ¿quieres ganar mejor dinero? ¿Más dinero? Te invito a un telar de $20. Pasaron, Freddy. Sí, los telares, mira, te voy a decir ya una cosa. Los telares pasaron. Eso nunca va a pasar. Que la gente quiere que pase por allá, sí, pero se puede, vamos a volver de nuevo, pues. Esa, y ya no. ¿Vamos a volver de nuevo? Yo no quiero ser cungueada. ¿Entonces no quieres plata, pues? Yo no quiero ser cungueada. ¿A ti te cunguearon en el telar? Yo escuché de una cantidad de gente cungueada con telar. Nah, esa era la mira, yo cada vez que me venían a hablar de telar, yo dije, gracias, papá, no se preocupe, vamos a dejarlo así. Ajo, a mí, ¿cómo no me somos? Llame, nosotros le llamamos. Mira, yo creo, oye, ¿cómo que hemos quedado hablando aquí? Esto es un programa de opiniones, ¿no? Cuento, intercambiemos sí, opiniones. Sí. Pero, tío, la cosa está, la cuestión está... Intercambiemos opiniones. ¿Ah? ¿Qué pasa, madre? Mira, sí, hay personas, por ejemplo, que decían, en realidad, Marquito, yo no quiero participar en eso porque, o sea, me han dicho cosas negativas, algunos positivas, pero entonces yo para no entrar en ese tema, no sé, como que yo no quiero meterle a eso, pero, o sea, yo no, eso me suena más sensato. Sí. Pero dije, no, porque conguearon a una amiga, no más, eso es una congueada, porque eso hicieron. No, yo pienso que eso quiere decir que sí quieres la plata, pero
No quieres hacer nada. No quieres hacer nada. No, no, no. Pero ¿sabes a ti qué? Te fue bien con los telares. Ilústrate. Agarra una calculadora. ¿Pero te fue bien con los telares? Un abaco. Sí. Un abaco. ¿Te fue bien? Claro que sí. ¿Y por qué ya no seguiste haciendo? Porque la gente, mira, el panameño. ¿Qué? Yo le voy a preguntar a usted, señora de las pantuflas. No me saque las pantuflas. Está bien. Guarda la pomada donde. Dígame usted, ¿qué empresa, qué negocio, cuál, qué grupo, gremio, ¿cómo? O sea, empresa, vamos a decir así, ¿qué empresa no gana, el dinero que se ganan, no se lo ganan gracias a las personas? Sí. O sea, para tú ganarte un dinero en un negocio, claro. Si pones una carretilla de hot dog y nadie te compra, no tienes plata. Exacto. Necesitas gente. Ajá. Para que prueben el hot dog, les guste, se lo coman y vuelvan a comprar. Exacto. Ajá. O sea, todo negocio requiere de personas. Sí, señor. Entonces, para tú entrar en un telar, necesitas personas. Claro. Ajá. Pero si la persona no es responsable, ajá, y al que mete en el grupo no es responsable, ajá, no hay negocio. Entonces, por eso es que la cuestión... Así mismo es la política. Como en un título. Así mismo es la política, Marquito. ¿Sí o no, Fabián? Así mismo es la política. Así mismo es la política. Y te digo, Ricardo, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Ni en los eventos, ni en las estructuras, ni en los 15 años, ni en los matrimonios, ni en las fiestas, ni en ningún evento yo había hablado tanto como lo tuve. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a seguir hablando, pero vamos antes con Nilka, ¿te parece? Oye, que Nilka está nominada. Para que descanses un poquito. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿por qué? Si yo quiero porque yo quiero que te quedes aquí un momentito. Aquí, queremos tío, compartir, espérate, más tiempo. Me voy a escaldar, espérate, me voy a escaldar. Espérate. Vamos con Nilka, me voy por a escaldar. Favor. Bueno, mi gente, me encuentro en Riabajo, calle 14, hermano, rico todo. Pero ¿qué es lo que es, Ramón Arosemena, contigo? Yo vine aquí ya hace como 2 o 3 semanitas, yo vine aquí y te reporté la calle, los huecos de calle 14, que es lo que te di y todo. Where is my Johnny? Johnny Boy. Pero no has hecho nada, hermano. Robert, enfócame o alúmbrame como lo quieran poner. Todos esos huequitos que tiene calle 14, loco, para decirte, man, hace algo. Where is my Johnny? Johnny Boy. Do you know Johnny? Oh, rico todo. Ahí te va eso. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, mi Instagram es Nilka, rico todo. Llévatela, Robert. Y aquí, por lo menos en mi ser. Estábamos hablando, ya estábamos organizando una cuestión de esta vez. Sí. Ya me están convenciendo, yo estoy a punto de meterme en el telar. El problema es que se me rompió el pantalón, pero... Pero ahora sí tapamos. Vamos con la pregunta, Marquito. No, las preguntas. Vamos con las preguntas. ¿Yo mismo la puedo presentar? Dale, déjame. La pregunta de hoy, señores. ¡Atención, Panamá! ¿Qué? ¿Cree a los diputados solventes para investigar a tres... ¿A cuándo? A tres. A tres administraciones de gobierno. Hashtag. A tu maldita edad. Tú vas a seguir. Con esa cara. Hashtag. A tu maldita edad. Repito. Hashtag. A tu maldita edad. Y si quieres participar, dale, solo debes enviar un eso mensaje a nuestras redes sociales. ¿Dónde? En Twitter, en Instagram, arroba muchanochenex. Ajá. Y Facebook, muchanochenex. Ajá. Nos puedes también mandar tus mensajes, ajá, comentarios, ajá, quejas y fotos. Palma. Carl. Ahí tienes unas 4 sardinas en esa malla de Sky. ¿Te gustó? No, porque tú tienes todas las sardinas aquí. Ay. Oh. Oye, 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 oye. ¡Hola! ¡Profundo! Y dígale que no es sardinita. Bueno, madre, con calma. Está descuadrando, déjame ponerme al lado tuyo. No, espérate, que yo tengo que decir algo lindo de esto. Dale. Dígale. Pregúntale, Marquito, pregúntale. Vamos, madre. ¿Por qué estás tan bonita, madre? Madre, tú estás tan hermosa. Eso fue un vacilón antes, oye, ¿no? Cariñito. Cariñito. ¿Por qué estás tan hermosa? Esto así te queda todo bien.
Dios del Verbo. Esto lo pueden encontrar en Vivian Design Panamá. La moda colombiana en Panamá, ya saben que los encuentran en Vía Argentina frente a Domino's Pizza y en Albrook Mall frente al pasillo del Coal. Síganlo en sus redes sociales como arroba Vivian Design Panamá. Bueno, señores, vamos a la pausa. Antes saludos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿De qué tú te ríes, Felipe? Venimos, Marlito. ¿De qué tú te ríes? Te queremos aquí. Vamos a la pausa y sí. Seguimos con Marlito. Hoy tenemos de invitado especial a ti. Hoy es nuestro invitado. Gracias. Hoy es nuestro invitado. A ti, y Marquito. Sí, señor. Vamos. Venimos. Que se formó la quebradera, quebradera, quebradera. Se formó la quebradera, quebradera, quebradera. Señores, estamos de vuelta con más de Mucha Noche hoy martes. Y Marquito continúa con nosotros porque es que ahora es que Marquito tiene la información. No, pero es que siempre la tuve, lo único que... Sí, 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 o sea, ahora para soltarla ya. Yo quiero primero que todo a todos ustedes, todo el equipo de trabajo de Mucha Noche, no, agradecer por la invitación que me dieron a mí como invitado especial esta noche. Sí. Invitado especial. Claro. Bonito suéter, ¿eh? Muy bonito suéter. ¿Está pretty? Sí, claro, bonito suéter. ¿Puedo? Claro, por supuesto. No, oye, qué bonito. Wow. Bien. Cabe destacar que esto no lo pagó Rogelio Campos, ¿no? Para que sepan, ¿no? Sí, para que sepan, ¿no? Pedro. Lo mandé a hacer yo. Ah, mira, qué chévere. De tu pecunio. Mañana me llama y me dice un poco de vaina. Bueno, muchachos. Pero bueno, está de más saludarlo, pero no lo había saludado. Hermano, qué gusto. Espero que su mejoría vaya en progreso. Increciendo. Increciendo. Sí, ok, así. Ok. ¿Cómo está mi bebé? Ay, ay, ay. Contenta de tenerte hoy como invitado especial. Oye, muy bien ese baile. Gracias. Estás gracias. Mejorando. Gracias. Tercer piso, ¿cómo está usted? Contento, brother, contento de que usted esté aquí presente con nosotros, símbolo de alegría. Papá, sí, una pregunta, hermano. Dígame. Simbolísticamente hablando. Exactamente. ¿Usted no extraña casa, hermano? Ese es mi compadre, ya regresa el jueves, Dios primero. Ah, bueno. Estamos porque... contentos también, lo dijimos apenas arrancamos. Estoy contento porque ya mi compadre regresa el jueves. Eso te lo digo a ti, para mí que no extrañaba nada, hermano. Dice que le ha metido un plato de arroz con lentejas y bistec picado y tajada frita. Dice que ahora pinto pero él no sabe cómo está la remodelación que se hizo en el tercer piso, pero vamos a esperar a que llegue. Sí, sí, a ver. Pero bueno, papá Rurro, la gente quiere salsa, salsa. Cerro Meri. Agridulce esa salsita. Cerro sí. Meri está mejorando, pero no quiere que le estén diciendo mucha vaina. Sí. No le ha gustado mucho. Exacto, no le gustó. Me cortaron de los pies. No le gustó, no gustó. Mucho menos a usted, señora, de las patutas rosadas con orejas de elefante que está en la casa ahí tomándose un arroz con leche. Ese de osito. Ah, osito. Ah, sí. Tiene un osito, mira. Pero bueno. Y osito. Oye, y osito, ¿ah? Tengo rato que no hubo osito. Osito de piojos. Ay, pobrecito. Tratamiento, un cuento de soldado para los piojos. Pero ya no había salido de la escuela. No, mentira. Mira cómo eres con el otro. Mira cómo eres con el otro. Respeta el peladito. Eso se da en la escuela. Bueno, paparrurro, les digo una cosa, hermano. Ajá. ¿Qué? Ahora que está el Meduca en plena efervescencia. Mira. Plena seria. Plena efervescencia. Hoy es cuando se le ocurre a la ministra Paredes irse. Oh. ¿Eso qué es? Paredes. Ah, mira. Ah, yeah. ¿Qué? Oye, qué. ¿Cómo así? Creatividad. Formidable. Porque, bueno, ahora me dicen que mañana asume la vice Castro. Ajá. Como ministra encargada. Muchacho, ¿qué ¿en le parece? ¿En serio? Oye, qué barbaridad, oye. Oye, ¿y sabes ustedes que el del bailecito de la boda allá en... Pero qué barbaridad. Buen baile. Aquí más nadie baila, Ashley. O sea, yo me he escaldado por 3 años aquí y tú no sacas aunque su pedacito mío de que... Habla que tú no pautas. He hablado esto con la sesionista, estoy harto de esto. Bueno, el del bailecito, el bailecito ese de la boda allá en donde sale Varela bailando. Oye, sí. El que sale ahí a compoye es el dueño de un muelle de cabotaje. Oye, mira el muelle. Ah, oye, mira. Un muelle que lleva cosas de cosas, ¿no?
desde Cocosolo a Colombia. ¿Cómo va a ser? ¡Oye! ¡A Colombia! Felipe, ¿cómo quedó? Oye, y por cierto que este señor aparece en la lista de donantes, nada menos y nada más, ¿no? ¿Qué les parece? Una relación de verdad. Pero bueno, ¿qué te digo? Me imagino que vas a tener que poner esa cámara para allá arriba en el techo, porque es barbaridad la cuestión acá, ¿no? Oye, por cierto, ahora que apareció Juan Carlos Arango en la salsa de... En la salsita, señor, de las donaciones de la asamblea. ¿Cómo va a ser? Oye, esa salsita, Romerita, pasa allá. Sí. Salsa Alfredo. Hermano, no dije que los verdes eran unos santitos. Dice que se le gustó una personificación. Come esa foto de nuevo, ver, hermano. Pa' ver. Es como una oruga. Y Mike dice Pilisi. Ah, Pilisi. El de la eso, derecha es Pilisi. Esos que son orugas. Tortuguita. Tortuguita. Oye, qué bueno. Bien, bien, qué bueno. Pero bueno, dije que los verdes que no eran unos santitos, oye, mira. Oye, mi compadre. Pues hermano, parece que las malas mañas se aprenden rapidito. Ay, mi brother, ajo, mañana le pregunto. Míralo. Mañana le pregunto. Ajo, paparazzi. Sí, ese es mi brother, mañana le pregunto. Y yo, bueno, compa, ¿qué pasó? No mando nada. Pero bueno, muchachones acá, paparrurros y mamarrurras. No, muchachones. Estaba en la escuela. Ah, bueno, ¿eh? Bueno. Bueno, mire. Muchachos. No, pero es que Yanni es un tipo bueno. Un tipo bondadoso. Una buena persona, claro que sí. Una gran persona. Sí, estamos de acuerdo. A los que estaban pensando, y que es bueno y que está bueno. Y que... Así que... No, pero él es una... No, fuera. Me ayuda al pelo. Pero es que... Fuera. A ver, pero es guapo. ¡Oye! Felipita, ya y no está acá. Acá está el primo. Ey, pero me comentan. ¿Qué te comentan? ¿Qué te comentan? Tan. Que alguien del gobierno, alguien por ahí, no está contento con la idea de... Mira, contento. Mira cómo está contento. Ay, con la idea de que Mizrachi sea... ¿Cómo es? Que no sea ponente dentro de los talleres del Microfest. Macrofest. Para que sepa, perdón, Macrofest, perdón. Tanto así que, oye, han tratado que los organizadores del evento lo saquen del programa. Venga, pero si es el joven más creativo en innovación y tecnología, sí, que hay en este país, eso no lo pueden demeritar. Pues bueno, hermano, al parecer los organizadores sí los tienen bien puestos. Bien puestos, mira. Qué bien puesto está eso. Sí los tienen bien puestos. Y les dijeron que on. ¿Cómo le dijeron? On. ¿Qué? Ahora que yo dije on, voy a hacer un amigo mío que le dijeron on en estos días. On, amigo. No puedo decir el nombre, amigo. Se van a dar cuenta quién es. On. Oye, que su evento es ajeno a la ideología política. Oye, muy bien. Qué bueno. Muy bien. Paparrurro. Ya la gente está cansada de la persecución política. Eso sí. Eso sí, vamos a sacar a Marquito una vez. Pero dale, que eso me da más rating. Arroba DJ Marquito 507. No me gustó. ¡Ah! 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 ¡Ni un profundo! ¡Tú no hablas! Eso es lo que sería hay. La cosa por la derecha. Oigan, Vivian estuvo por el mercado del marisco. Ustedes saben que hay una... Sí, está en el, al lado del Felipe Neri, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, pero va a haber promoción y toda la cosa. Vamos sí, a ver. Exacto. Estamos dando a la gente. Hola, mi gente. Estamos aquí en el mercado del marisco, la nueva sede. Los mudaron para acá, para San Felipe Neri. Hoy es el primer día que están aquí intentando poner sus puestos. Vamos a hablar con ellos, vamos a ver qué está pasando, qué es lo que dicen, qué es lo que piensan. Según lo que se ve, no se ve nada bien. ¡Dios! Te quedamos, mi gente. Vamos a ver qué pasa. Exactamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dígame, la calor, lo mismo que me acabo de decir. Estamos incómodos. Esto no se presta para trabajar aquí. Eso fue una canallada. ¡Dios! Mira esos focos que están como para apoyo. La pluma está demasiado bajita. ¿Y le pusieron plumas a todo? Pero si le pusieron plumas a todo, nada más de que algunos... Algunos tienen que compartir las plumas. ¡Marca duro, señor presidente!
Está todo mal. Todo está mal. El agua, no hay desagüe, hace calor, ¿qué más? Todo. Todo, no hay nada. Aquí no hay nada bueno. En verdad, estamos mal. Esperemos que sea en el tiempo estipulado. ¿Qué tiempo le dijeron que supuestamente va a durar? Supuestamente son 2-3 meses aproximadamente. ¿Y usted le parece que ese tiempo está bien para todo esto, ¿no? Bueno, si es para bien de nosotros y esperemos que la propaganda a ustedes como medio de comunicación se la den al público de que estamos en este hangar momentáneamente y que vayamos para allá con las mejores condiciones, no hay problema. ¿Cómo van a traer el pescado de allá para acá? El pescado de allá para acá, por lo menos hay que pararse a las 3 de la mañana. ¡Dios! Y el sol. Canata, el sol. Aquí hace bastante hielo. Calor. ¿Cómo van a trabajar bueno, con esta calor? Nosotros vamos a tener que trabajar el doble de lo que trabajamos allá para poder vivir y estar mejor. Pero, por ejemplo, yo que soy fanático de la cuestión de la comprar comida. Primero, el lugar tiene que estar adecuado. Ahí lo metieron, métanse, bro, que estamos contra el tiempo, que hay que arreglar esto. Ese lugar tenía que tener ventilación, porque si ustedes saben, el pescado está bajo hielo. Y si la calor se daña el producto. Sí, no estamos hablando de cualquier producto. Exactamente, es muy delicado porque se daña y igual. Es desagradable a uno como cliente llegar a un lugar que huele mal, que hace calor. El marisco que es muy delicado. Yo me voy de una vez. Sí, ahí hay patinaron. El mercado de marisco es el lugar por excelencia, inclusive de restaurantes, sí, para poder ir a buscar el producto. El tema es que eso puede afectar de alguna manera. Cada cubículo tiene un abanico, creo que un abanico especial industrial que mantiene fresco el área, pero tú lo vas a meter sin abanico, sin nada, sin un tipo de congelador. No son las condiciones. No, ahí sí. La verdad que no. Oigan, chicos, pero vamos a cambiar un poco de tema. Ajá. Y nos vamos con el segmento que ha revolucionado este país. Sí, señor. Que ha revolucionado las entidades públicas. Exactamente. Que ha revolucionado los call centers. Que ha revolucionado... ¡Ah, ya! Oye, presente el segmento. Oye, por Dios. Vamos con WhatsAppea. Bueno, pues gracias. Señores, este es el WhatsAppea, el 60004236. Es la línea del WhatsAppea. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice la primera. Buen día. Deberían hacer una nota periodística del siguiente caso a continuación. Oigan esto. Soy un padre de la familia del Panama School, Escuela Panamá, ubicada en Avenida Balboa. Esa es la que está hacia Avenida México. Ajá. Bueno, le explico. Los marineritos. Exacto. ¿Qué pasa, amigo? El uniforme de marinerito. La marinerita, sí, soy histórico. Bueno, le explico. No puede ser posible que cada vez que uno busque a su acudido, hay un bien cuidado exigiendo o amenazando a personas. Cuando uno estaciona pidiendo plata, incluso uno se queda adentro de su auto frente a la escuela y llega este tipo, un moreno flaco con pelo pintado de amarillo, a amenazar si uno no le da plata. ¿En serio? Que es verdad. Pero el municipio le ha dicho a la escuela que ellos no pueden hacer nada. Pero sin embargo, mandan todos los días a la TT a que multen a aquellos que no se encuentran en un estacionamiento para ir a retirar a sus hijos a la escuela. Yo le pregunto, para multar si está al día el municipio o la alcaldía, pero hay dos tipos de multa, hay una que la hace la TT y otra la hace el municipio. Pero para echar ese poco de bien, cuidado, piedrero, prostituta alrededor de la escuela, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo considero que ya sea que esté la autoridad del tránsito o sean los inspectores del municipio los que están ahí, tienen que regular a esas personas. Porque imagínate, si yo tengo que ir a diario ahí y tú me vas a exigir a mí que yo te dé, qué sé yo, $1, $2, lo que sea, o lo que me salga a mí darte, ya tú estás condicionando a que yo, o sea, como dice, le estás advirtiendo a que si no me das, tú te tienes a las consecuencias. Yo, de por sí, yo nunca he estado de acuerdo con los bien cuidados en ningún lugar. Es que las vías son públicas. A mí no me parece que yo tenga que pagar por estacionarme porque tú pusiste un cono en la vía. Eso no es tuyo, las aceras no son de nadie. O sea, si en un lugar se puede estacionar, ¿por qué yo le tengo que dar plata a alguien? Si yo me voy a quedar dentro de mi carro, peor, o si yo me voy a ir a un lugar cerca, ¿por qué yo le tengo que dar plata a alguien que no paga nada? Ese señor no paga impuestos, ese señor no ha pagado por la carretera, por la calle, por la acera, por pintar, por nada. Señores, ¿por qué hay que pagarle a los bien cuidados? Yo no entiendo. Pero yo le voy a decir, ¿ustedes a quién yo culpo aparte de las autoridades? A los dueños de la escuela. Porque yo, pero dice que los dueños de la escuela han tratado de hablar con el municipio. No, el municipio les ha dicho que no pueden hacer nada. Pero, ¿qué van a hacer los dueños de la escuela? Control, calma, ya va, espérate. A ver. Te lo digo porque yo estuve a Kevin, mi hijo mayor, lo estuve ahí en esa escuela. Ajá. Y, brother,
Esa escuela tiene más de 80 años, tiene buki, pero bastante buki de randantán años. Y estos señores, dueños de esta escuela, no han podido tan siquiera comprar un lote donde sea para hacer un estacionamiento. Brother, las escuelas, y la escuela es carita, para que sepa, es bien sí, cariñosa. Mi hermana estuvo ahí hace unos años. Y escuela bueno, es cariñosa. Mi no puedan, una adulta con madre o sea, no pueden tener. Oye, sí, exacto, ya me acabo de acuerdo. Entonces, no puedas tener una esquina o un tramo, una acera o un lotecito para que lo use de estacionamiento. Por Dios, ¿qué pasa? Eso con... está bien. Exacto. Está bien. Entonces, es correcto. Entonces, la tiradera. Bien. Hey, brother, esto del bien cuido tiene. O que la escuela contrate a la gente de la policía afuera. Porque, o seguridad, que le diga a estos señores. Hey, brother, tú no puedes hacerle esto a los padres. La escuela también tiene que brindarle la seguridad a los padres de familia. Eso es cierto. La escuela no solo. O sea, vamos a echarle la culpa al municipio, pues, más que lo puedan estar enredado con el hangar allá, con los pescados. Entonces, tome agua para pararse. No, pero es que por favor. Me voy a molestar, porque cobran caro. Vamos con la que sigue, por favor. Ya, oye, ya. Vamos con el siguiente WhatsAppea. Antes, la carretera, así la cantera en Arraiján, son separadas echándole tierra. Los mismos pobladores felicitamos al MOB esas instrucciones de reparación. Así la cantera. ¡Ey, qué bárbaro! ¿Será hacia la cantera? Hacia la cantera. Bien, me enredé yo. Ahí, hay una por ahí, hey brother, hay una que está botando. Esa es tu área. No, te voy a contar algo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, a Arraiján, cuando tú entras como si fueras para Chapala, donde está nuevo Hopsa para allá arriba, ajá, siempre hay un problema de agua, que no hay agua en algunas barriadas. La carretera está botando agua sola. La carretera. La carretera, te estoy diciendo, yo te traigo el video ahora, te lo voy a traer el domingo. Ajá. Está la carretera, hay un hueco en la carretera y brota el agua así de. Te estoy diciendo. ¿Cómo lo bota? Así. Blue. Esa bota, mañana yo te voy a tomar. O sea, la gente sin agua y la carretera botando. Donde hay un hueco y sale agua así, como si fuera al río de agua viva. Así mismo, boludo. Ay, qué triste. Vamos con la que sigue, señor paparazzi. Atención, y es peligroso porque eso se erosiona. Dice, estado en que se encuentran las bancas del parque 8 de diciembre en Penonomé. ¿Qué hace el alcalde? Que los carnavales. Allá la vida. Ahí puede alguien se puede hacer un daño con esos hierros ahí. Sí, es peligroso. Si los niños están jugando, se pueden golpear y es bueno. Atención, ahí es la alcaldía, ¿no? Sí, la alcaldía, si es el parque, parque municipal. Exacto. Bueno, recordemos la línea, señor paparazzi. ¡Atención, las líneas! Es la siguiente. Ajá. 60004236, ya lo saben, es una línea de queja hasta las 11 de la noche. Después de las 11 y media, si usted se siente solo, se siente de que el mundo no le tiene, te desea una mano amiga o dos, como usted quiera, usted puede llamar también. Ahí le va, chico ahí que. Buena gente el pelado. También si quiere saber su futuro. ¡Ah, también! También. ¡Ay, ya! Walter Mercado atiende. Ya. Yo no lo dije. Es que ya cambiamos las asesorías. Sí. Cambiamos eso. Sí, mira, me están mandando a callar. Estamos cambiando las asesorías, sí, por las predicciones del futuro. Asesor, ¿no? Exacto. Y no se pierdan martes y sábado las de cena. También van a estar ahí. Igual. Todo a través del WhatsApp. Exactamente. Oye, ya, dejando relajo. Ajá. Vámonos con información seria, señores. Ajá. Oye, es que los productores advierten de la existencia de posibles negociados del gobierno con representantes del sector agropecuario. Veamos esto. Si bien el suministro de arroz está garantizado hasta el mes de octubre, producto del inventario final de este rubro, que supera los 4 millones de quintales, el gobierno no deja las políticas de matraqueo, según dijo el productor de arroz Omar Williams. El señor Ricardo Solís, que es el autor intelectual de esta infamia, que es el gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario, y bueno, lo que se dio ayer fue un matraqueo, un manejo bastante deshonesto, una sinvergüenzura auspiciada por el señor presidente y por el señor ministro, en la cual lo que buscaron fue engañar al país. Williams destacó que el gobierno realizó una reunión sin valor con personas que no representan al sector agropecuario. Cuando este comité es conformado por 21 personas y solamente fueron invitados 3 personas. Porque ellos están aplicando la división. Ellos lo que quisieron hacer es llenar el recinto de la presidencia con pseudos dirigentes, con productores que no representan ninguna organización en este momento, como lo es el señor Miguel Tuñón.
El gobierno asegura que los resultados del encuentro fueron positivos y que todo sea claro. Estuve hablando con varios productores y fue un éxito para ellos, que en el sentido de que se llenó las expectativas. Una reunión que no estaban solamente los arroceros, sino habían ganaderos, habían lecheros, habían otros rubros, avicultores, y se garantizó por parte del presidente de que las importaciones se van a controlar o se van a hacer solamente las necesarias. Entre los meses de agosto y septiembre, los productores de arroz iniciarán la cosecha de este rubro, por lo que no se espera escasez del producto. Bueno, es importante. El tema del productor nacional siempre ha sido, hemos visto esta misma situación. Lo importante es asegurar que el producto que se hace aquí, que se da aquí en Panamá, sea la primera opción. Y entonces mirar hacia la importación y demás. Pero bueno. Y no esperar a otra huelga, ¿eh? No esperar a otro paro, no esperar a otra huelga para que se tomen cartas en el asunto y que los productores estén contentos. Porque si los productores están contentos, el pueblo va a estar contento porque tiene comida. Así que eso es fácil. ¿Les parece? Estoy totalmente de acuerdo. Ah, pero tan así hoy. Vamos con la caricatura. No, está bien. Está bien. Dice, qué ofensivos, nos comparan con diputados. Ay, Dios. Ay, los cerditos bravos, hombre. Qué injuria, dice el cerdito. Injuria, dice el otro. Ay, Dios. Qué barbaridad. Vamos con la molaleja de esta noche, Santa Palacio. Atención, la molaleja de hoy y Isafi. Los paisanitos. Ajá. Dígalo ustedes, señor Jaramillo, que yo no escuché, pero están hablando otra cosa. Dele usted, señor Jaramillo. Si le hablan en español, hablen en inglés. Ajá. Y si le hablan en inglés, hablen en ruso. Ajá. Esa ya, es la clase de hoy. Ya sabes, Benito, ponte a estudiar ruso y el pa inglés. Para que no te conguen. Sí, para que no te... Para que no te conguen y no te agarren. Tengo saluditos rapidito. Rolando Jaramillo está en sintonía. Balbo Rogelio García, el señor Brown y a Maybe están en sintonía. Un fuerte abrazo. Y a Roberto Cubilla, la leyenda del periodismo. Cubillators. Oye, yo también tengo saludos para Ralph Enoch, que me mandó también saludos para Mailet y para Larry. También saludos para Alcon Pty, que no pasaron el tweet de él. Sí, hombre, ¿qué pasa? Para DJ Aris. Está suscrito. Para Elixus 21, que le manda saludos a su mamá, la señora María. Y para Linda Ballesteros. Oye, Mario Campines está en sintonía y me comentaba que los consulados y embajadas tienen caracteres especiales, tal cual establece la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Pero entonces por eso la Cancillería tenía que ir. Exacto. Dice José Carlos Marquito que le avise que va en ese telar. Marquito, tienes un cliente. Oigan, mañana es día... No puede ser. ¿Mañana qué día qué, compadre? Dígalo. No puede ser. ¿Mañana día qué? Del bruto, dice. ¿Cómo? Día de las confesiones y día... ¿What? No voy a decir de qué. ¿De qué, compadre? Era un buen día para ser feliz. Para que usted sonríe y para que sea feliz y quiera a sus familiares. ¿Y el día del bruto? Exacto, imagínate. No, eso fue lo mejorcito. Sí, mejor no leo el resto. Si vieran nos vemos mañana, señores. Vale, dígale, los chao. Queremos, soy paparazzi. Chao, bueno, señores, descanse. A nombre de todo el equipo y del señor Marco, todos los camarógrafos, editores, todo el equipo. Señores, mira qué canción más bonita, hombre. Señores, hasta aquí, mucha noche. Que descansen.